El Departamento de Deportes de la ilustre Municipalidad de Pozoalmonte continúa su arduo trabajo afinando los detalles de lo que será el Campeonato Nacional de Fútbol Senior, que por primera vez se llevará a cabo en nuestra comuna y que para las próximas semanas contempla una conferencia de prensa, la que será presidida por el alcalde José Fernando Muñoz, para el lanzamiento oficial de este nacional. Así lo comentó el encargado de la Oficina de Deportes, René Salinas. Sí, primero eh, en el mes de diciembre vamos a tener el lanzamiento del Nacional, que va a ser entre el 11 al 18 de enero del 2014, donde vienen eh, delegaciones de Arica, Antofagasta, Copiapó, eh, Coquimbo, Santiago, Valparaíso y Rancagua. Son siete delegaciones que van a estar acá en Pozo Almonte, el cual la parte logística y todo lo que es con el tema de, del recibimiento de, de estas delegaciones lo tiene a cargo el municipio y que va a llevar a, a cabo este próximo mes de enero del 2014, donde en diciembre se hace el lanzamiento con el alcalde, con el presidente del Club Norteandino que representa a Posomonte y a la región, más los medios de comunicación a nivel regional y algunas algunos y algunas otras autoridades para que para que nos acompañen en este lanzamiento de este de este nacional, que es primera vez que se hace acá en Pozolmonte así que ...esa es una buena noticia para, para todo y, y ojalá que, que la, gente, la gente lo apoye... ...concurriendo a esta conferencia de prensa y, y también concurriendo en el mes de enero... ...a los partidos que van a estar muy interesantes y muy atractivos... ...ya que eh, vienen equipos muy, muy potentes, con jugadores profesionales... ...así que va a estar muy, muy entretenido este campeonato". Además, entre otros detalles, René nos señala que gracias a las gestiones municipales... ...el Club Deportivo Norteandino, que representará a Pozo Almonte en este nacional ya cuenta con la vestimenta apropiada para dicho encuentro. Sí, eh, tanto por parte del, del alcalde José Fernando Muñoz y también del concejal Cristóbal Caña, que es la Comisión Deporte, eh, ya se mandaron a, a confeccionar camisetas y buzos para, para el equipo de Norteandino, así que para que estén bien implementados para el Nacional y representen bien eh, a al Almonte y ojalá que pasen la primera fase. Recordemos que está por grupo día 4. Altas son las expectativas y altas son las exigencias para este campeonato, es por ello que nada puede pasarse por alto. Y ojalá que, que Pozo pase a la primera fase. Sabemos que son equipos difíciles, que son equipos avesados, eh, un campeonato senior 35 años y van a venir casi con, con ese borde de edad y un poquito más, pero no va a sobrepasar los 40 años de los jugadores, así que son jugadores que todavía tienen la capacidad y su rendimiento. Eh, al 100%, así que van a ser partidos bastante fuertes y, y lo primero es que el club norteandino se, se adapte a la cancha de pasto sintético, recordemos que es una cancha reglamentaria, tiene 110 por 70, así que es una cancha bastante grande, una de las más grandes de Chile en, en pasto sintético, así que tienen que adaptarse a, a las dimensiones de esta cancha.